Que le vaya todo bien en la vida. Bueno, seré breve. Hola y bienvenidos, fan de The Game. Soy Olivieto, estamos aquí en esto. Pero bueno, que saludo más. Es que hay más gente en el servidor y no quiero molestar. Pues me suscribo. Es que hay más gente en la llamada, no quiero molestar con mis... Es un bonito momento con, para hacer... Con mis... No lo digas. Con mis YouTube... con mis youtuberadas. A ver, Josema, ven aquí, ahora mismo. Espera, una, estoy ocupado. Una semanita, esto hay que hacerlo. Esto hay que empezar a curar de verdad. Ahí, ahí, ahí. Que a ti te voy a dar lo fácil, Josema. No, no insinúo nada. Sí, sí, macro, macro, ve moviéndolos. HTTP a mí. No, HTTP. HTTP y mira esto, tía. ¿Qué? ¿Qué es esto? No rompas eso que te reviento. ¿En esto te has dedicado? Sí, sí, me parecía bonito. ¿A esto te has dedicado? ¿A esto te has dedicado? No te dediques a eso. Josema, ven aquí. Pero bueno. Ahora mismo. Ven que te perculo. A ver. Tu tarea sencilla. ¿Te acuerdas lo que dijimos, no? Sí, pero estaría bien recordarlo. Vale. ¿Te acuerdas lo que dijimos de que cada casa tiene que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? ¿Vale? Voy a mutearte en el directo que... Sí, mejor. Sí. ¿Vale? Entonces... Esta va a ser... La 1. Espera, mejor no que se vea más. Esta va a ser la 1. Esta va a ser... La 2. Esta va a ser la 3. Esta va a ser la 4. Y esta va a ser la 5. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea es... Yo voy a hacer el camino de piedra, ¿vale? Voy a hacer un camino de piedra que va... Desde aquí, desde que será el final de este tal, hasta aquí, pa 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 pa. Pero bueno, Rancy Joint nos acaba de seguir. Es uno de los que están aquí en la llamada, ¿no? Bienvenido a la familia. Me imagino. Bienvenido a la familia. Bueno, pues yo voy a hacer un camino de piedra, ¿no? Taca ta 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 ta. Y tú a los lados tienes que ir poniendo cuadrados. O sea, a los lados haciendo una ciudad entera, ¿eh? Dejando entre medias siempre un hueco. Cuadrados de... Apúntate en un papel, en un trozo de papel, cuántos tienen cada uno de... ¿Sabes? O sea, este, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es de 11 por 11. Vale. ¿Vale? Entonces, pones... En un papel, escribes 1, 11 por 11. 2, los que sean por los que sean. 3, los que sean por los que sean. 4, los que sean por los que sean. Y así lo vas poniendo. Entonces hace, marcas todo el cuadrado y pones en un cartel que ponga 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Ok. ¿Crees que es algo que podrás hacer? Voy a apuntar por el papel. Sí, es la idea. Yo voy a buscar una calzada chula en Minecraft. Papelitos, ¿dónde estáis? Aquí. ¿Esto qué es? Encurtidos, nada, no me sirve. ¿Qué? Una receta de encurtidos. ¿Qué es un encurtido? Los pepinillos, la cebolleta y todas esas cosas. Bueno, eso que está vinagrado. Exacto. Por cierto, aquí hay gente a la que no nos han presentado. Cela, haz las debidas presentaciones. Bueno. Bicel es un antiguo user de DSH. Antiguo, bienvenido, Bicel. Lo conozco siempre. Jesús Fuerte. Ah, bueno, Jesús es Jesús. También. Jesús estaba jugando cuando empezó Minecraft. Vale, pues Clancy Joint, ¿vale? Es un amigo mío, que es
un poco mayor que yo. Yo tengo 30, pues le conocí cuando yo era menor de edad. Ay, va, Dios. Una idea. Pues como nosotros, como nosotros a ti. Rancid es nuestro... Ah, bueno. Pero sí, vale, sí, vale. Rancid es a vosotros, pues a... yo. Ah, vale, vale, vale. A eso me refería. Claro que no. Qué guay, estamos... Hemos conocido al Cel de Cel. Vale. Vale, creo que con esto va bien. Esto es de... Vale. Hoy estaremos más callados porque hoy hay que trabajar. Nos han puesto un deadline de una semana. ¿Qué tal el día, Josema? Agotador. ¿Y eso por qué? ¿Qué ha hecho? Pues me he limpiado varios pollos y he hecho la comida para hoy y para mañana. ¿Que has limpiado varios pollos? Ajá. Me he descuartizado. Cada por ciento tiene con lo que tiene. ¿Eh? Yo tengo pollos. ¿El qué? ¿Qué has dicho? Cada cual se entretiene con lo que tiene. Yo he pedido dos pollos, me han traído dos pollos y los he despezado. ¿Pero los has pedido? O sea, tú levantas las manos, pides un pollo y te... Y me llega. Y te llega. Bueno, ya un huevo. Ya hablamos de cuál era tu comida favorita, ¿no? En su momento. En su momento, sí. Que eran las el arroz con acelgas de tu abuela. Exacto. Que sí, que sí. Soy un hombre que le gusta. Si te, la, no, no, ya, la dice la pregunta. Cel, si a ti te dice en tu última cena, te vas a morir. Tu última cena. Lo que quieras, elige. Lo que le quiera. Sí, sí, claro. Hombre, mientras sea posible, sí. Si pides. El coño no vale. Dodo frito. No, un coño valdría. Pero te lo tienes que comer. Sin miramientos. Tan mal como podría ser, tienes que devorarlo, arrancar carne y que entre en tu cuerpo. Te imaginas de coña y dices una boya y te la traen. ¿Y te la traen frita? ¿Frita o cómo preferís vosotros la frita, asada, cocida? En China o en Corea se come la polla de cerdo. ¿De cerdo o de negro has dicho? ¿De qué? De cerdo. Ah, vale. De cerdo negro. LOL. Pues ha quedado buen día. En China. Sí, el pedazo de flojote que se ha hecho ese también. ¿El qué? ¿Qué pasa? Nada.
pasa? No me contéis cosas. No me ocultéis. Ay, me he equivocado. ¿Qué haces, Josema? Contar. No cuentas conmigo. No, es que la manera de contar de Josema. Cuanto menos. Como cuando cuento hasta cuatro con los dedos. Perdón. Es verdad, que lo haces mal. No me acordaba, no he pillado la referencia. Que Josema cuenta mal con los dedos. ¿En serio? Claro, o sea. A ver. Tú vas a contar hasta cuatro, ¿vale? Dime el orden en el que levantas tus dedos: índice, corazón, anular y. Anular. Y meñique. Anular. Y luego pulgar. Y luego pulgar. Era hasta cuatro, exacto. Vale, o sea. Vale, muy bien. Josema. Ahora tú. Pues espérate que me acuerdo de los nombres. Tío, te he dicho 4 de 5. El pulgar, el índice, el que te den, el meñique y luego el otro. Es verdad, el anular el último. Josema va a hacer anular el último. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Si es lo más incómodo del mundo. Pues él, no, que sí. Que se cuenta así, que se cuenta así, que se cuenta así. Y así le va. El orden de los factores no va a alterar el producto, ¿no? No, pero me cuesta un poco esconder el dedo, ¿no? El orden de los factores altera el producto en muchísimos casos, Josema. Porque la realidad no se ajusta muchas veces a las matemáticas. Macro. Kairi no estaba ahí arriba. Estaba aquí. Ah, hostia, que estoy en Vanish. Joder. Aquí. O sea, no estaba ahí, estaba aquí abajo. Vale, ya le he puesto display a todo. Voy a cargarlo y a ver cómo se ve. ¿Voy a cargarme el servidor? Sí, podría ser también. Porque te explota todo. Pues estoy aquí, yo estoy al lado, A ver. Apártate por si acaso. TNT por 20. Ejecute. Ejecute en la orden 66. Josema, ven un momento aquí. Dime qué te parece esta calzada. 11, 2. ¿Qué ha? Tu puta madre, ya me... ¡Josema, por favor! Pero bueno. En la playa. Sí, ese logro va con recochineo, ¿eh? Ese logro va a mala fe. Voy a hacer el zorro. En esta nuestra época que vivimos hoy en día. ¿Qué es lo primero que vais a hacer cuando podáis salir? Me voy a callar. Uf, yo creo que irme a comer un costillar ahí a tope. Y un kebab. Oiga, por tonto, os invito a José Maya a ti a un japonés. Bueno. ¡Oh! Al buffet japo. A un buffet, sí. Ahí va a celebrar yo mi graduación. Hasta que todo el mundo se fue a la mierda. ¿Sabes? ¿Sabes a qué me has recordado? ¿A qué? A un origami follando. ¿Qué niña? No, a la niña del castillo, del de la mansión, del conde. ¿De qué hablas? José Mato, sí que lo sabes, ¿no? Sí. ¡Ah, del precio de la vida! Eso. ¡No me acuerdo de mi propio rol! ¿Para la niña por qué? Por cómo has... Eso. Eso. El tono de voz. No sé. ¿Cómo hablaba la niña? José Mati también, ¿no? 10, 11, 12.
Como hablaba la niña, no me acuerdo cómo hablaba la niña. Pausado y tartamudeo prácticamente, como el que dice. Como si fuera un poco. Pero mi papá me ha dicho que no. Pero no extraños. Pero mi papá. ¿Tronco de abeto vas a meter aquí, mierda? Pero míralo, mira aquí. Aquí, mira esto. Horrible. ¿No? ¿Está bien? No tiene puto sentido. Mola un montón. Porque mira, o sea, mira, mola porque, porque aquí voy a hacer así. De vez en cuando. Así. Así. ¿Pero por qué madera? Porque sí, porque son pilares de madera. Que sí, hazte caso. Hombre, que no. Hazte caso. Que sí. Da igual lo que te diga también, ¿verdad? Hombre, yo he pedido tu humilde opinión, pero. Yo te la estoy dando, que es una puta mierda. Digo, no, voy a buscar. Es precioso. Bueno. Hostia. ¿No has visto una cosa más bonita? Desde que me conociste. En tus años de existencia. Es que madera no puede ser, hombre. Josema, que no le des más vueltas y te vayas a tomar por culo. Pero bueno. ¿No has pedido mi humilde opinión? Sí. Ya no la quiero más. Ya te puedes. Quédate a ver si te gusta cómo queda. Ya te puedes ir. Tu opinión ha sido dada. Bueno, yo ya tengo las cuentas hechas. ¿Ah, sí? ¿Qué? Los logros. Ah. Acabo de tener un déjà vu o algo. ¿Me puedes decir cuánto te ha salido cada cuenta? Ajá, el 1, 15 por 15, porque le he añadido uno de más. Porque si no era 14 por 15. El 2, 14 por 11. El 3, 20 por 20. El 4, 16 por 20. El 5, 17 por 15. Pues ala, ya sabes. Ahora puedes empezar a venir aquí e ir poniendo a los lados de mi carretera fulgurante. Pero habrá que más o menos seleccionar qué partes poner, que, ¿no? Que nunca, que la medida de lo posible nunca haya una número 2 con una número 3. ¿Por qué? O sea, perdón, que nunca haya una número 2 junto a una número 2. El terroso a piqui pala. A piqui pala todos. Qué bueno. ¿Te ha quedado claro, Josema? Vale. Pues aquí voy a poner una 3. Al lado otra 3. No sea amarillo. ¿Esto lo vas a quitar? ¿El qué? Esta parte de aquí. No, sé. Me gusta aquí. No, pero aquí arriba va la casota esta de. ¿Qué iba ahí? ¿El banco? No. ¿Las apuestas? No, no lo sé. Algo va. ¿La catedral puede ser? Una actualización. Algo va ahí. ¿Qué actualización hay? No banco. No banco. ¿Vas a meter banco? No tiene animales. Va todo en spawn. ¡Buah, perfecto! O sea que la ciudad es completamente decorado. Sí. Buah, increíble. Y un portal de spawn. ¿Cómo que un portal? Un portal de spawn. ¿Dónde un portal? Pues mira, ¿dónde lo tengo yo? Espérate. ¿Dónde te pesa? Espérate a mí. Le vas a quitar nuestro trabajo al barquero. ¿Qué? Fíjate ahí. Pero bueno. Y ya está, yo lo tengo ahí puesto. Y el resto de la. Entonces el resto de la ciudad es decorado. Decorado, ya está. Vale. Y. Joder. Vale, es que es más fácil coger esto. Ir para el sur y enseñarte la ciudad. Ah, vale. Estamos al lado. Si no, si ya. Pasa que yo antes me he desubicado. Aquí está. Josema, te pego a ti también. Vale. ¿Le diste a Josema el OP? No. No. Ay, me gusta esto ahí. Necesitáis un. O bueno, si lo que sí queréis.
¿vale? Con queremos, vuestro, sea lo que sea, queremos. Con vuestro logo. Queremos. Un toco se llama. A ver, tenéis que poner un cartel de 5x5. ¡Oh, que son mapas! La madre que me parió. ¿Vale? ¿Y tenemos que hacer eso bloque a bloque? ¿De 5x5, de 5x5 qué? Es un plugin. O sea, el de 5x5... espérate que la encuentre. Podemos crear la bandera entonces y poner eso... No, va a ser tu skin y la mía pegadas, las que nos dibujó Clara. Esto, ¿sabes? De item frames. 5x5 item frames. Y la decoración que vosotros queráis. Perfecto. Pero la decoración que nosotros creamos, o sea, un dibujo. No, la imagen me la pasáis. Sí, vale, eso te digo, que te pasamos la imagen. Un 5 por... Tiene que ser cuadrada. Vale, un 5 por... Vale, ok. ¿Cómo ¿Te encargas tú, no? Sí, me encargo yo. ¿Cómo volvemos a...? Está, pues vais al sur. Está aquí al lado. ¿Dónde está el sur? Vaya, justo en dirección a la... Creo que hacia el norte, perdón. Creo que me estoy yendo hacia la dirección que... Ah, vale, lo pone en la casa. En la casa pone norte. ¿Ah, sí? Sí, si vas al centro, pone norte. Ah, nosotros nos hemos hecho esta torre para subir. Pero bueno, qué cosas más guapas tenéis. Nuestra ciudad no está... Y además... Nuestra ciudad no es tan guay todavía. Vente. Mira, se ve... Mira, pero lo primero que se ve es nuestra... Nuestro cacharro, al cual le habéis puesto un faro de nuevo. El farito mola. El farito se va a ir. ¿Pero qué quieres? ¿Que me tire? Sí. No me llaman Leviator el mataputas por nada. El farito se va. Pisa eso. ¿El qué? No, espérate. Minero 77. Minero 77 Pliwap. ¿Pero que me estás juntando? Te pone levitación. Y me vuelvo a caer. Puta madre. Es gracioso. Perfecto. ¿Me puedes volver a poner el creativo para volver ya hacia mi puta ciudad? Ay, que ha puesto el faro, sí. Hacia mi puta ciudad, dice. ¿Cómo que mi puta ciudad? ¿Y que ha puesto el faro ha sido Cel? Ahora ya no te parece tan mal, ¿verdad, Ángel? ¿Qué faro? ¿Ha puesto el faro Cel? Mentira, lo he modificado. Madre mía, qué bien puesto está ese faro. A ver qué he visto faros y faros en mi vida, pero como ese. Y falos. Eso es modificado. Esos o sea, muchos. Ay, solo el único falo que quiero ver. No puedo. Porque es el tuyo. No el mío, no. José, me sacas esa historia, Cel. José, me sacas la polla. Esa es la maravillosa historia. Pero quiero, ver, porque mira, quiero ver al monstruo. Me llaman a cenar. Tenemos un problema. Ah, sí. Se ha escuchado también, ¿eh? ¿Sí? Bastante. Tenemos un problema. Pues solo hemos hecho 23 minutos de nada. Puedes cenar después, Ángel. No. Bueno, yo entretengo a la gente, no te preocupes. Cena por un embudo. ¿Sí? Cena por un embudo. ¿Entretienes a la gente? ¿Puedes entretener a la gente durante los 5 minutos que me haya durado la cena? ¡Espera! ¡Espera, espera, 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 espera! Ahora por una fantasía prefabricada. No. Me pongo el espectador y me meto en ti. Pero bueno. Hostia, qué buena. Ven aquí. Mientras no te tepees. Ven aquí. Sí. ¿Dónde? ¿Cómo me meto en Josema? Clic derecho o izquierdo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Josema, muévete. Que me mueva. Muévete. ¡Sí! Se ve perfecto. Ah, pues perfecto. Ya pues ya está. ¡Hala, Josema! Me voy a cenar. Os dejo con Josema. Pues una idea de bombero, ¿eh? Voy a cenar. Ahora luego vuelvo. Voy a quitar el croma que se ve mal. Venga, hasta luego, chavales. Hasta luego. Vale. Se ha apagado el vídeo. Ya podemos quitar todo lo que haya hecho él, ¿verdad? Ah, vale, ya está. Yo también me voy a cenar. Ahora vengo. Pero bueno, pues métete en espectáculo también en mí, ¿no?
yo no estoy haciendo directo. Ahí vengo. Chao. Deu. Lo que estoy haciendo no es nada importante, pero no pasa nada. No estoy viendo chat de directo, no sé si alguien nos está hablando. Probablemente nadie nos esté hablando. Enarenando. 100 bloques de arena, puta madre. El padrino de la arena en buena llamada. Bueno, mi vecino de abajo está haciendo todo ra en la terraza y me está viendo una olorcita que no sé. O sea, me está entrando una gana de lanzarme de cabeza contra la parrilla. Josema, no te entretengas en tonterías y haz lo que toca. Pon lo que no hagas eso, que pongas lo otro. Que te vayas a cenar. Que pongas gas casas, que es lo importante, que no hagas otras cosas, Josema, que te pierdes. Que nos queda nada de tiempo, que hay que poner lo importante. Trabaja en lo importante, Josema, que va en serio, trabaja en lo importante. Cuando vuelva quiero ver 5 casas puestas. Vale. Vale.
si se puede. 2, 3, 4, 5, 6. Para marcar las casas. Hacer como mini parcelitas. Esos son simplemente casas de decoración, si mal no recuerdo. Puta madre, ya se me ha ido una. ¿Dónde están? Estas. ¿Son estas de aquí? Y tengo que ir seleccionándolas. Bueno, poniéndolas aquí. Vale. He cogido un poco más de bloques en algunas, porque hay algunas que salían, por ejemplo, la del 1, por ejemplo, creo que era 1 por 14, algo así, le he metido un bloque de más, o sea que si coges un poco más, por si acaso. Segundo. ¿Dónde estás? Vale, estoy aquí, ¿qué? Ay, no. Ay, espérate. Que no he puesto. Ya decía yo que había un seguro problema. Un segundo, espera, borra eso. A ver qué cuente. Estas son 15. Por. Pues ya estaría. Perfecto. Así. Sí. O sea, sí. ¿Por qué no? Claro. Perfecto. Ya está. ¿Esta es esta de aquí? No. Esta es el bordel. Esta es la. Si mal no recuerdo, la 2. No, la 2, no, la 3. Vale, y aquí estoy haciendo la número 2. Esta es la número 4.
Parece que no lo... Bueno, esas sí que cumplen los requisitos. Es que entre ellas se tienen que llevar como unos bloques de diferencia, ¿vale? Pero sí, está bien esa puede estar bien. Esta es la del número, esta es la número 3, está bien puesto, sí. Que la entrada está aquí. O sea, esta tiene que ser la entrada. Aquí pondremos unas escaleras hacia abajo y para subir hacia la puerta. O sea, te voy a poner, mira. Te voy a poner una puerta en la cara que sea en la cara que sea la puerta, vaya. Vale, esta es la 4. La 20. Perfecto. Los que son modelos, puedes copiarlos y moverlos a, por ejemplo, aquí arriba mismo. Más que nada para apartarlos, para cuadrar bien todo el pueblo. Porque los modelos están puestos así, pero desordenados, claro. Creo que, no sé si me has entendido. Si estas, por ejemplo, mira, ponlas aquí dentro. Ponlas dentro de las parcelas de momento. Ponlas dentro de la parcela y ya está, no pasa nada. Da igual que se salgan o que no. Luego las borramos y ya está. No creo que pase nada, ¿no? Ah, sí, perfecto, ya está. Ahí cuadra, no pasa nada. Ya las apartamos. Hostia. Jesús Pro, sí, ayúdale, no pasa nada. Sí, perfecto. Esa es la número... La 1, vale, pues la 1 ya se puede eliminar de aquí. Y ahora Jesús Pro, tú coges la 2 y la mueves en el otro lado. Luego Macro coge la 3 y así sucesivamente hasta la 5. Vale, ya lleno yo esto, ya lleno esto, no te preocupes. Coño. A ver. La 2 esta. Sí, aquella de allá es la 2.
Oh, Josema. Sí, sí. Josema. Oh, sí, Josema. Sí, sí. Así, con arena, sí. ¿Vosotros veis la gusta? Oh, sí, me gusta mucho, sí. Oh, Josema. Esto no está pagado. Ven aquí, pon camino, hijo de puta. Voy para allá. Diesel, te pongo aquí unas cadenas. Pero bueno, ¿qué ha pasado con mis casas? Las he eliminado todas, no me gustaban. ¿Qué haces? Pero tienes que pegarlas, que tienen que estar pegaditas, tienen que haber cuantas más posibles. No puede haber. El espacio que tiene que haber entre casa y casa tiene que ser mínimo. Que ya lo sé. Vale. No te enfades. Voy a reventar la puta cabeza, hijo de... Ay. Te noto muy estresado. Zimrel, mañana se viene la wea. Algunas las voy a poner repetidas cercanas. Puedes hacer lo que quieras, José. Perfecto. Me parecerá mal. Igualmente. Me quejaré. Podrías construir la casita más bonita del mundo, que yo aún así diría que es una mierda. Podrías hacer un mundo entero y completo de diamante en supervivencia. Pero aún así, Josema, lo que construyes es un montón de viewers. Es una mierda. A mi servidor. Sí. Y tienes sí. Una mierda de viewer cuando haces la puta cosa. Que no sea rol. Por todo hay que decirlo. Sí, ya lo sé. ¿Y qué? Pues ya sabes. Michael. A ver. Pero yo. Empieza a toser. A ver, yo juego a lo que me apetece jugar. Entonces, entre ellas, a veces está Minecraft y a veces no. No me importa que no me vea nadie, porque el Death Gambit no me ha visto ni Dios, pero me lo quería pasar, me lo he pasado bien. Las cosas como son. Yo lo he estado viendo y se parecía al Blasphemous un poco. Sí, sí, es no, sí lo he dicho luego, es como el Blasphemous, pero peor en todo. Este camino está mal puesto. O sea que si te... No. ¿Qué haces? Sí. Este camino está mal puesto, esa casa se pega mucho para allá. Vale. Mueve un bloque más. Vale. ¿Queda claro? Vale. A ver, ahora mismo me están viendo cuatro personas, pero de esas cuatro, ¿cuántas sois vosotros? Ah, pues el camino no se va, no cuenta mal. ¡Ah! ¿Josema? ¿Ves? Vosotros sois tú, todo. ¿Y Josema otro? Claro, porque. Yo otro. Claro, por eso no son viewers reales, sois vosotros. Que lo agradezco muchísimo, desde luego, pero. Yo si quiere me salgo, ¿eh? Una vez que has entrado en mí. Eso tiene que decirlo Josema. No, pero eso. ¿Qué? ¿Eh? No, pero eso. No me importa. No, que no me vea gente, sí, aunque juegue lo que me apetezca. Porque a mí me gusta, yo ya lo he dicho un montón de veces y cada vez lo tengo más claro. ¿Qué? Cada vez lo tengo más claro. Escucho a mí me gusta hablar, pero no trabajar, ¿eh? Estoy trabajando, es un Norgay. Cada vez lo tengo más claro que me gusta los juegos cortos. En plan. O sea. Que empiezan y terminan con una historia. Cuando jugaste al Valorant tenías gente. No, Ángel, arreglame esto, por favor. Tenía poquísima gente el Valorant. Tengo que jugar más Valorant, eso sí. Pues me apetece. Soy absolutamente malo, pero me apetece. ¿Que arregle qué? Yo,
Yo no lo tengo. Un momento. Se hizo el silencio. ¿Qué? El silencio. ¿Qué es esto? Catedral. Hostia, me gusta un montón vuestra catedral. Es que dijiste que le ibas a copiar y pegar tú, cabronazo. ¿Ah, sí? Perdón. Claro. Dice, yo me he inventado... Levi no lo sabe, pero yo me he inventado... ¡Pero bueno! Que el Rey Zog es su gemelo malvado. ¡Pero bueno! A mí las cosas de lore se me consultan, ¿eh? Que yo vivo... ¿Cómo se parece a ti? Yo vivo por y para el lore. Ni bueno, que tuvieras... No es que... No es que se parezca a ti, es que es tu skin. Pero bueno. Yo vivo por y para el lore. Vamos a ver, esta casa aquí, ¿quién la ha puesto? ¿Dónde estás? Ah, Josema. Josema, eso lo ha puesto Josema. ¿El qué? Ay, señor. Evidentemente no, la. No la rellenes, no la rellenes, animal de Zequia. ¿Por qué? Animal de Zequia. Porque le iba a poner unos pilares, estos guapos. Iba a hacer una animal de Zequia, dice. ¿Pero qué dices? Sin cimientos. Sin cimientos la casa funciona, no, pasa, no te preocupes. Esto es Minecraft, no es la vida real. Ángel, que te están tocando el camino, yo no digo nada. ¡Pero bueno! Pero bueno, mi camino. No, es así, ¿no? ¿Cómo? Tres, es como lo está haciendo. Vale, aquí pongo otro. Pero bueno, mi camino. De hecho, podríais hacer secciones de camino y se copian y se pegan. Y pa, 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 pa. 7, 18, puta madre. Te puedo decir cuál es la sección recta, cuál es la sección curva. No, pero prefiero, o sea, prefiero dejarlo. No estoy haciendo, no lo voy a hacer entero, pero prefiero dejarlo marcado. Al menos las curvas, que las curvas son. Son chungarras. Acabo de matar un conejo con arena. ¿Dónde está el logro de eso, Kike? Habrá Combat Log, que es un Combat Log. El combat log me gusta porque es en plan, tú me estás pegando, me estás ganando, me salgo. Pero el combat log, si te sales. Pero eso no es de cobardes. O sea, crea un NPC con de ti, con tus objetos. Y si lo matan, que lo más seguro es que sí, pierdes tus objetos. ¿Y si alguien me mata a mí, si alguien me mata a mí o si yo mato a alguien, no gano los objetos de la otra persona? O sea, a ver, es como si lo mataras normalmente. Ah, bien, bien. Eso bien. Es lo que hace el combat log. Vale, eso me gusta, cacerías nocturnas. Es para que no seas un cobardica, sí, es exacto. Pero ¿y si te mata el NPC? no hace nada. Pero bueno, tú, mierda seca, no, es lárgate de aquí. Es que he visto un buen... ¡Que te largues, que te pongas a hacer los caminos! Josema, ¿y esto? ¿El qué? ¡Buah! Ya te va a echar la bronca. Yo quiero que me eches la bronca. ¿Dónde estás? Aquí, detrás de ti. Yo quiero ver cómo te echa la bronca. Yo sé que lo estoy buscando primero. Tío, mira los cohetes. ¿Cohetes? Ah, vale, ahí. Ah, vale. ¿Qué? ¡Ah! Porque ahí había... Porque ahí estaba la arena con el bambú. Ahí estaba la arena. Yo solo he sido el que ha dicho, pónganme una casa aquí. Siento echar la mierda a otro, pero... Pues si la culpa es 100% tuya. Pero que te peches los huevos con mis dos. Madre mía, qué bonito me está quedando esto, joder. No voy a decir nada respecto a cómo pegáis las parcelas, tío. O sea, las ¿Pero la qué? Mierda estas.
Pero que aquí, que estas casas no las va a ver ni Dios. O sea, sí, pero a la distancia. Bueno, y si alguien quiere entrar en alguna casita, ¿qué pasa, eh? Bueno, pues sea su problema y se atiene a cómo. A la mierda que hayas hecho tú, José. A cómo esté hecho esto, ¿sabes? Yo qué sé. Pero bueno. ¿Y este bullying que estoy recibiendo ahora mismo? Gratuito. Exacto, o sea, vamos. Solo hacía falta que pagara, no te jode. Oye, pues, no se lo había hecho, pero. Pero son 5 euros. La ciudad, la mano de obra de la ciudad cuesta. Nos salimos al momento ahí. Desaparece el servidor. Vale. 5, no hay ninguna 5. Perfecto, voy a poner una 5. Pues puedo ocultar ahí, hombre. Se ha vuelto loco, Josema. Ahora, justo ahora. Hostia, Josema, ¿sabes lo que puedo hacer? Cállate, coño, que estoy contando. Te va a gustar. Uf, voy a probarlo a ver si puedo hacerlo. Un momento. Ahora se abre la puerta al cuarto de José Masade. Joder, le hace una mamada. Exacto. Súper, súper explícita. Como la vez que José Masade estaba en directo, entonces empieza a decir, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, no sé qué. Y sale la guacha debajo de sus pantalones. Bueno. Ojalá lo hubiera pasado, pero. No, ocurrió. No me acuerdo de qué era, pero eso pasó. Pero ¿cómo va a pasar eso, animal de sequía? Eso pasó. Yo te el diamante. Ojalá, lo quitaré, pero el diamante. Sí. Tú no te preocupes, te lo dejamos todo como el chorro de oro. El diamante, porque José Manuel necesita un bloque que brille para no perderse. Es literal, o sea, no voy a mentir. Vale. El diamante puede ser una catedral. Sin ello. Cel, antes de nada, Cel. Pesado. Copia esto. ¿Cartel incluido? Y me lo envías allá. Copia esto. ¿Allá dónde? En una de las parcelas, ya luego las quitamos. Pero de momento es para ir organizando. Madre mía, Ángel, ya estoy viendo el plano. Si es que me está quedando la ciudad de puta madre. Y ese camino de mierda es lo que peor hace. Se llama calzada. Camino de cabras. Bueno, Cel, esta no hace falta que me la muevas, tranquilo. Mueve esta. Cartel incluido, me cago en todo lo que se venía. Perdón. Esta de aquí sí que me la puedes mover. ¿En serio? ¿Qué pasa? Sí. ¿Cuál? Esta, la que estoy detrás tuya. La pasta. En crudo. Tío, no sé dónde estás. Detrás tuya. Ah, hostia. Un pollo verde tampoco. O sea, que soy muy difícil de ver, ¿eh? Vale, a ver. El buen pollo. Ángel, ¿tú quieres construir algún edificio de más? Sí, alguno que sea de pequeñísimo. Muy pequeñito. Como de casita simple. Claro, para meter aquí, por ejemplo, ¿sabes? Pues. O aquí. Simple. Construye. Mira, Josema, ven. Constrúyeme esta. Constrúyeme uno que sea. No, ahí no va nada. ¿Por qué? Construyeme uno de. Mira. Cállate. El camino viene por aquí. Josema, costeme uno de 7x7. Costeme uno de 7x7. Vale, uno de 7x7. Yo me encargo de hacer uno de 7x7. O sea, pequeñito, casas pequeñitas, pequeñicas. Una chabolilla, en pocas palabras. Claro. Es verdad que tus perros se quedan parados donde les dices para hacerle la revisión de patas antes de meterlos en casa. Ajá. Bastante épico, ¿no? Hostia. Está mira maestrado. Te digo lo que hace. No, te digo cegue de toro cuando llegas a casa. Flávese los cojones. No, buscar su bacon. Hostia. Pero cuando los perros vienen de la calle ahora mismo hay que limpiarle las patas y tal. Es recomendable. Sí, sí.
No soy yo el que va a tener el coronavirus. Coronavirus, ese. Coronavirus. Lávate las manos, ando de seguido. ¿Qué más? El coronavirus ya. Ya, eso es un invento de los. No, pero si no lo has pillado ya, difícil. No sabría qué decirte. Confía. Por si acaso no me quiero arriesgar. Opino lo mismo que Levi. O sea, me refiero. Y no dile más. Digo, gente como nosotros que nos animó de normal. Voy a buscarte una catedral. Ay, qué cosas más bonitas me regala. Pero tienes que mostrar unos pocos segundos de este vídeo. Y te voy a pasar por privado. ¿Cómo que mostrar? Ahí sí, en el directo. Un spam de puta madre. Ahora es un vídeo de. De su RAM. De. No, de. No sé, de detergente o algo así. Es una marca. Una marca que patrocina el servidor completamente random. Rancid Joint. Pero el Rancid Joint este tiene Twitch. ¿Es un streamer de los grandes? No. Pobre chaval. Antes sí que tenía. Ha pillado. Ha pillado. ¿Es que te ríes? Venga, a ver. Vamos a poner el vídeo, va. Pero un poquito, no mucho. Lo voy a llamar. Espera. Cupón. Crea uno nuevo. Pero hijo puta. Crea una nueva. ¿Qué pasa? ¿Que estoy al límite de escenas? ¿Tienes? Ah, bueno, pero puedo poner una esta de navegador y poner el vídeo directamente, ¿no? Claro, pones encima. Olvo, que me cargo que estar puto, madre. Por encima de todo. ¿Dónde está Españita? Ahí. Coronavirus. ¿Será verdad que Chamogue puede soportar el frío? ¿Qué cojones estoy viendo de él? Quería. ¿Te estás poniendo en el quería tu perro en esa piscina? Salirse, no le gusta el agua. No es agua. Es hielo. ¿Qué es? Para congelar el tubo mismo. No es un poco legal. El perro lo que hace es comerse las. El hielo. Ah, vale, el perro es normal, vale. Ese es el sonido de Fairy Tail. Avast patrocina ese. Pero bueno. Ese espacio. Bueno, yo sigo al Minecraft, ¿eh? Esto se deja puesto un rato. ¿Cómo se fue la publicidad? No sé. Me ha dicho que lo ponga. Y yo veré. El administrador dice que lo pongas. Yo lo pongo. Quítalo, hombre, quítalo. Ah, vale, quito. Ah, ya hemos visto al. Ah, espera, que casi quito el Minecraft. Ya hemos visto al perrete mordiendo hielo. O sea, Ángel, de 7x7, nana, y van a ser de 9x9. Te pedí una sencilla cosa. Ya, pero es que 7x7 quedaba muy mierda. Y así es como me lo pagas. ¡Dominaremos el mundo! Y así es como me lo pagas. Cel. No encuentro catedrales que quieran. ¡Echu! 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 Coronavirus, ¿eh? O Macro, o Jesús. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¿Me podéis mover este edificio? Ya que vuestro jefe administrador todopoderoso. Me cayó. No he hecho nada, administrador. ¿Y dónde está el edificio? Te lo he movido. O sea, te lo he copiado y pegado. En otro ¿Has mirado en tu bolsillo? Dijo Sema. ¡Wow!
explota la cabeza. Como en como el vídeo de Jagger este. Pero Ron, eso no es una varita, eso es un edificio. ¡Wow! Sale agarrando ahí una pared. Levi, que no hay catedrales pequeñas. Pues, ¿cuál es la catedral más pequeña entre las catedrales que tenemos? No pasa nada, ahora alguna catedral. Voy a hacer la misma que hice en el... ¡Oh! Espérate, ¿tienes el mapa de nuestro mundo del precio de la vida? Del precio de la vida. Del Ciencia, Letras y Pan 2. Sí. Pues ahí tenemos una catedral. ¿Ah, sí? Claro, sí, en casa. Que sí. Sí, si no te cuesta mucho meterte en ese mapa, ahí tienes una catedral bien, bien bonita y bastante pequeñita. Vale. Pero, bueno, a ver. ¿Qué más quieres? Qué mal que tenemos aquí decoradores profesionales. Pues yo no he visto a Jesús quejarse de mi calzada. Yo le veo hacia trabajando bastante dirigente. ¿Eh? Puto trozo de mierda. Está en su casa en la vaya mierda que tengas que hacer esto. Madre mía, no me pagan suficiente. De hecho, no me pagan. Podría estar aquí sacándome una carrera y en cambio. Vaya, aquí justo, Ángel, no puedo poner... ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque me falta un bloque. Espera, estoy viendo... O sea, tienes que recortar un bloque tu calzada. Vale, espera, Jesús. No pongas más ahí. También es que estoy viendo que aquí entran pocas casas, ¿no? Vale, espera. Jesús. Vamos a mover esta parte aquí más o menos. O sea... Espera. Vale. Coronavirus. Me la has pegado, me cago en tu tío. 1-14-2. Te puedo pegar otra canción. Mientras no me pegues una ETS. Ahora mismo. Mientras no sea la intro de un segundo normal. Ahora mismo que. ¿Eh? Mientras no sea cuál. La intro de un segundo normal. Vale, es que pensaba que nos decía hacia nosotros. No la digas. Uy. ¿De quién es la intro del subnormal? ¿La intro del subnormal? No sé de qué está hablando. Ey. Ah, vale. Tío. Era, yo no recuerdo. Josema, que te echan, ¿eh? Me callo, pero por respeto a mi administrador todopoderoso. A ti hay cosas también que no te gustaría que yo dijese. No me quiero arriesgar. Pues ¿cómo estás? ¿Cómo está Parne? Hijo de puta. Pillado también, ¿eh? Madre mía, que tengo dos minions trabajando. Creo, chico. Apoyo un montón vuestra ayuda. Pues yo voy a hacer entonces la línea principal que tiene que seguir esto. Esta es la calzada principal. El resto es. Espera, macro. No la sigas del todo. Porque así puedo dibujar yo. Porque como la quieran también un poco sinuosa. Sinuosa. Es que estaba contando y no podía responder. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes con mis vocablos? Tus vocablos. Tengo más cultura en la punta de la lengua. Que con el prepucio de repente, ¿no? No, con el prepucio poca tienes. Ya de base. Levi, ¿puedes ver mi... directo que estoy haciendo en Twitch? No. En... ¡Anda, Discord. Mira!
Hueona hueonao, dice, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de hueona hueona? ¿Te acuerdas de hueona hueonao, Josema? Sí. Mira, Cel, acabo de conseguir tu logro. ¿Cómo miro? Ah, vale, es que ahí pone en directo, a unirse a la transmisión. Vale. Sí, veo, Cel, veo. Guíame. Vale, ¿ves la mano? Ah, no, no, la mano estaba en otro sitio. Vale, 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 perfecto. Vea, al portal, al portal, al portal, al portal, al portal. ¿Qué portal? Al del Nether, al del Nether. Ahí, ese de ahí. Ahí, ahí, ahí. Ah, ya me acuerdo de esto. Vas al portal, sigues recto, entras en la casa y ahí verás la iglesia. Ay, qué bonito volver a ver el precio de la vida. ¡Que no es el precio de la vida! ¡Calla! Dice, yo no me acordaba de ti, perdón. Pero bueno. ¡Hueón! ¡Ay! En realidad, os puedo... ¿Esto es una catedral? No, eso es una biblioteca. Lo de la izquierda. No, lo de la izquierda. No, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Eso de ahí, eso es la catedral. Estaba su... Es una iglesia. Yo lo he dicho, pero no, claro. Al tonto nunca se le hace caso. Es una iglesia de Colco. Una iglesia. Está abandonada porque Colco porque perdimos a Colco. Veo que no te. Veo, empiezo a ver cómo no te convence la situación. empiezo a ver que la situación no te convence. No, no, no. No, 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 no la dinamites. Vale, pues no pongas esa, yo qué sé. ¿Has dicho una iglesia pequeña? Jorge. ¡Uy! Dime en qué línea da error. No, tío. La 37. Voy. ¿Te imaginas que aciertas? ¡Eh! Yo estuve súper cerca de... No, tiene que ser la... La 500 y pico, 600. Cerquísima, Josema. ¿Qué número fue 81? Tu número CL fue 81, el que tenías que averiguar. Ay, perdón, no se me ha escapado. Mira, a ver. Quique, no uses acentos. Ah, vale. Pica 1000 menas de cabón. Dice que está duplicada. ¿What? A ver. Pica 1000 menas de cabón. Cabón, no carbón. No da problemas con los acentos, ya he usado antes. Ya, pero... A Java no le gustan. Y al final le acaba dando... ¡Pum! El de 1000 está duplicado. Pica 1000 menas de cabón. Dice, please ensure each name is unique. O podéis meter un nuevo ore que sea el cabo. Y todo estaría solucionado. Vale, ya sé. Levi, aquí había. Joder, esto sin acabar. Porque esto sin acabar, muy fácil, porque nos aburrimos de la serie. Bueno, yo me aburrí un montón de la serie. No, pero hay aldeanos ahí dentro, en teoría, ¿no? Llegamos a meterlos. Bueno, a lo mejor han desaparecido todos por misterios de circunstancia, pero ahí llegó a haber aldeanos. Te estás cargando el mundo, luego no guardes ese mapa, A ver. Ah, ya. Está en. No, pues ahí llegó a ver aldeanos. ¡Mira! Es de noche, también. ¡Ah! Pues si es de noche, ya sé dónde están los bibliotecarios. Mira, entonces vuelve a la biblioteca, que entonces sé dónde están. Ya habrán aparecido. Cel, he visto ese zombie arder entrar. Tío, ¿por qué se queda pillado cada vez que hay un error? Bueno, ya está. Esos son los dos que tienen mending. Es verdad. Luego nos costó pillarlos. ¿Estáis en este mundo? Hostia. ¿Acaso alguno de nosotros está en este mundo? O sea, me refiero, ¿puedo renacer este mundo o no? ¿Puedo estopearlo o no? Si no lo estopeo, no. Sí. Se reinicia solo. ¿Barra barra? Así funciona la vida. Barra solo. ¿Alguien decidió resetear el mundo y aquí estamos. Con el coronavirus. No os he contado la teoría del cerebro de... ¿De qué?
Vale, espera. Voy a contar una cosa que os va a volar la cabeza. A ver. Vale. Tú sabes que si yo... A ver, que estornude y lo cuento. Ay. Oye, ¿cómo me meto ahora en el servidor, entonces? Espérate que está reiniciándose. Vale. Ah, vale, intento. A ver, tú sabes que si... Ahí estamos. Vale. Ya. Vale, gracias. Imaginaos que... Ponerme en creativo. Gracias. Imaginaos que yo tengo... Una caja muy grande, muy, 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 muy grande. Con piezas de Lego, ¿vale? Con cocaína. Con piezas de Lego. ¿Vale? Y yo empiezo a agitar, 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 agitar. Espera, voy. Agitar, 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 agitar. Es muy probable que si sigo agitando durante muchísimo tiempo, se hiciese... Una. Pues dos piezas se junten. Eso es algo que puede pasar y es bastante probable que pase, ¿no? Sí. ¿Vale? O sea, imaginaos una caja de Lego gigantesca, 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 ¿vale? Pues ahora imaginaos que sigo agitando, sigo agitando, sigo agitando durante. ¿Qué sé yo? Millones de años. Pues después de millones de años, es bastante probable, y no solo es probable, sino que es una cosa que estadísticamente es obligatoria. Al final se formará, por ejemplo, una construcción entera de la Torre Eiffel en Lego. O sea, sí, si yo empiezo a agitar y pongo Legos aleatorios, al final se acabará formando una Torre Eiffel gigante de Lego. Y acto seguido será destruida. ¿Y estas conversaciones de las 5 de la madrugada pegarse en que quiero llegar a otro. Con Levi es interesante hablar. Que quiero llegar a otro plot, ¿vale? Bueno. A veces. Pero, tiene un target esto. Sí, vale, sí, vale, sí, 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 claro, sí. claro. Pero, o sea, habéis llegado hasta aquí, ¿no? Vale, bien. Esto lo habéis pillado. ¿Vale? He encontrado catedrales. Ahora. Hijo de puta. Vale, tío. Pues ahora imagínate, ¿vale? Que una habitación, ¿vale? Gigantesca. Pues no, esta no tiene que ser muy grande. Una habitación de un metro cúbico, ¿vale? Por ejemplo, un metro cúbico. ¡Ay! Pero bueno. ¿Qué cojones ha pasado? ¡Que me he cagado! Chicos, ¿podéis copiar esta curva? Desde aquí. O sea, desde aquí hasta aquí. Es que no me apetece repetirla y me ha quedado bastante bien. Para reutilizar esta curva cuando quiera. Las abejas han empezado a cerrar puertas. Imagina un slasher de las abejas. Bueno, pues ahora imaginaos una sala de un metro cúbico, ¿vale? En el vacío, en la que dentro hay átomos, ¿vale? Solo átomos. Es más, voy a ser más... O sea, sí, solo hay átomos, ¿vale? Átomos de... De carbono, de oxígeno, de lo que sea, ¿vale? Imagínate. Ajá. Que están ahí rebotando las paredes de unos átomos, pues tienden a la entropía, rebotan de un lado para otro, todo el rato moviéndose. Espera un momento. Voy a repetirlo. No, voy a explicarlo mejor. A ver, entonces. Ahora en el directo. Vas a poner el Sí, ¿verdad? Ahora hay fantasía en el directo. Hay fantasía en el directo. Vale, entonces. Estas partículas rebotando son como piezas de Lego, ¿vale? A veces dos partículas de estas se juntan y pueden formar una molécula, ¿vale? Dos átomos de oxígeno pueden juntarse, ¡pum!, hacer una molécula de oxígeno. Dos átomos de un átomo de carbono y cuatro moléculas de hidrógeno puede ser que se junten y formen un átomo de una molécula de CH4, de metano, ¿vale? ¿Qué sí? ¿A qué dónde quiero llevar con esto? A que en un tiempo infinito, ¿vale? Estoy hablando de cuatrillones, pentatrillones, hexatrillones, dodecatrillones de años, ¿vale? Si esta sala continuase generando pelotitas, generando movimiento aleatorio, sería posible que en algún momento se juntasen todas en una esquina, ¿vale? Todas. ¡Pum! De pronto todas están en una esquina y acto seguido vuelven a ser aleatorias, ¿vale? Pues puede ser también que todas estas pelotitas durante un momento se junten formando un cerebro humano. Un cerebro que al microsegundo siguiente va a autodestruirse, porque es inestable. Pero durante una micronésima, millonésima de segundo,
hay un cerebro humano formado en la sala. Y quizá los átomos hayan formado la conciencia exacta de una persona llamada José Manuel Cuenca Montó. Que... menos mal que no soy yo. No. Puede ser que en ese momento se forme una conciencia llamada José Manuel Cuenca Montó con recuerdos, con ideas, con sentimientos, con ilusiones, con todo, y acto seguido, desintegrarse. Y lo que se dice es que no solo es probable, no solo es posible, sino que además es inevitable que eso ocurra. Por lo tanto, es posible que cualquiera de nosotros en realidad no existamos, sino que todo esto sean recuerdos de un microsegundo en el cual vamos a dejar de existir. O sea que es muy posible, es muy probable que en cualquier microsegundo todos nosotros, o sea, uno deje de existir. Elegiste la pastilla roja finalmente, ¿no? Vosotros, el porro, por vosotros os, burláis de que yo os cuento la verdad. Os burláis. Pero la estadística, hijos míos, no se equivoca. Y ahora me toca a mí hacer un clip de esto, ¿no? Es muy largo para un clip. ¿Dónde vais a colocar la catedral, por cierto? En el centro de la calzada esta. Que se guarde la transmisión, por favor. Todos estos vídeos estarán disponibles en Levilla Games, en el canal de YouTube, al cual os podéis suscribir. Voy a hacer el clip, va. Es que esto ha molado, ¿eh? Like y suscribir también podéis. Está permitido. Pero esto, lo dicho, ¿eh? No solo es... Además, porque eso lo sabéis, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que el universo se cree por puro azar? La probabilidad de que un universo estrellado... Una lástima, Ángel, es demasiado largo para hacer un clip. Ya, me imagino. La posibilidad de que un universo estrellado, tal como el que tenemos nosotros... Jesús, Macro, a uno de vosotros dos podéis copiarme... Mira, de hecho me han hecho los cubos amarillos. Pues pegadme los cubos amarillos aquí. Aquí. Evi, tengo una catedral rusa. Tenía que ser rusa. ¿Tienes algún problema con los rusos? Que no me oyen. Eso es lo que tú crees. Hostia. De repente se están acechando. Que... ¿Para qué lado? Pues evidentemente esta es la interior. Bueno, sí, a lo mejor copiar-pegar no sirve en este caso porque la... Ah, no, sí que vale, sí, claro. Vale, es porque ya ha empezado con los logros, o sea, de la segunda. O sea, tiene que girar por aquí. Pa, 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 pa. Tiene que hacer esta curva. No. De bloques rotos. La probabilidad de que un universo estrellado se genere por completo azar, solo porque sí, es la misma que si sentases a un mono frente a una máquina de escribir, golpeando teclas al azar, y escribiese el Quijote dos veces seguidas. Tengo esto, Levi. Me gusta. Lo estoy viendo. Me gusta. ¿Sí? Sí. Vale. No como el Poseidón. Me la construyó en la cara. Un poco más pegada a la derecha. O sea, es que la pego de culo. A la izquierda. O sea, que encaje. Que seguro que puedes encajarla aquí. A ver. He puesto el bloque este para que sepas dónde la estoy pegando. Madre mía. Ah, vale. Tres, pues entonces. 5 aquí. A ver ahí. Me gusta. Sí. Me gusta mucho.
Ahí se queda. Y aquí José te está erróneo. Josema, aquí casas. Muy bien. Pero bueno. Gracias, lo estoy haciendo perfecto. ¿Pero qué? Al menos alguien me apoya. Joder, ¿qué era ahora? ¿Pero qué? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado, Josema? No lo sé, pero estoy súper feliz. Es el caso de aquí. ¿Qué retrasas sois? Pero bueno. Por favor. Pero habrá que cambiar la catedral, ¿no? En plan de... Sí, sí, sí. Quitar la estructura, vale, pero... Quitarle lo verde y meterle... arbolitos muertos. Y cambiar los colores. Y esta puerta es más fea que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Y por dentro está hueca, Cel. Las demás ocupan como tu ciudad entera. Esa me gusta. Las demás ocupan como tu ciudad entera. Te lo voy a quitar. Mira, Levi, le metí un comando a mi espada de diamante. Pero bueno, podemos tener una de esas. Tú no. No sé qué me están preguntando. Te doy 50 pavos por una de esas. ¿Sabes qué puedes hacer con 50 pavos? Puedes suscribirte. José, aquí otra. Ay. Clan, 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 clan. Sí, están puestos los números y las entradas hacia las casas. Está todo ahí cuadrado. Pero bueno. Voy a centrarla. Céntrate, Cel, céntrate. Me centro. Céntrame esta. Uy, Josema. Josema, ¿qué cuánto dinero dijimos al final que era tu límite para chupar una polla? Es que lo encontramos. Todo el mundo tiene un precio, ¿no? Es que lo acabamos... Vamos a ver igual el de estos señores. Lo acabamos encontrando. El de Josema lo acabamos encontrando. Pista, no salió barato. Bueno, o no me acuerdo ya. Pero bueno... Pero quedamos en que era como una chupadita, ¿no? En plan de... Ya está. Empezamos con 1 millón y empezamos a bajar. Yo creo que te quedaste en 800.000 o así. Por 800.000. Bueno, espérate. 900 dejaste de. Ese güey. Dejaste de aceptarme. ¿Ah, que tú eras el interesado? Yo era el que buscaba su precio. Claro, porque todo el mundo tiene un precio. ¿Y tú, Levi? Yo no lo sé, a mí no me llegaron a hacer, pero yo por... No es que me interese ni nada. No me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto llegué a...? ¿Pero son las mismas? ¿No he puesto las mismas, no? O sea, no he puesto la misma casa repetida. ¿Sí? ¿Me he tenido que equivocar? Si Macro dice que sí. José Mar es un tonto. No, si es la misma no. Elimina esta de aquí la puedes eliminar. No, esa, bueno, da igual. Che, espera, hay curva. Justo donde estáis, ahí curva. Vale. Pues espérate. La tengo copiada. La que tiene puesta la arena, esta de aquí. Curva. Vale, no la tengo copiada. Voy a copiarla. Curva. No sé qué es, una perra. Pero bueno. Mala perra. Deslumbrante. Todo el staff tiene todos los logros. ¿Cómo veo mis logros? AA, list. Vale, hay que... A ver.
Esto es. Oh, qué guay. Coloca 50 cofres, me va a sacar ese. Flip. Y ahora es así. Vale. Estás poniendo cofres. Y ahora está perfecto. Levi. 50. ¿Qué? Tú quieres aquí, más para atrás. Voy. Son como las piezas de. Así va bien, porque no lo voy a pegar a. Sí, no, parece un Scalestric. No lo voy a pegar, sí, a la derecha. Quita. Ya limpio yo eso, que me sabe mal. Che, tú, Jesús y Macro parecen como robots a nuestras órdenes, bastante feo, ¿eh? O sea, por favor. Pongo yo a hacer el tonto y viene aquí a limpiar, que no. Tranquilo, yo cuando vaya a Barcelona a ver a Sydney, también veré a Macro. Sydney, no. Espera, ¿eso no está en Australia? Barcelona. No, Sydney. No, Sydney. Pim, 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 pim. Tengo un amigo que se llama Sydney. ¿En qué buen momento, eh? Escribí por el servidor. ¡Buah! Me acuerdo de Dragon's Camel. Del salón manga. Ahora me encargo, Macro. Ahora me encargo, tranquilo. Ahora se ve mi puerta abrirse. Y una hostia tremenda. No, ves poniendo las que ya tienen número. Ahora me encargo yo, a ver, pongo ahí. Vaya, aquí más o menos la que te verá estar centrada. Trula, rula, rula. ¿Quieres rulas? Pero Cel, escucha, espérate. ¿Y si en vez de centrarla la pegamos a un lado y así al otro lado puede haber casas? No, aquí es así. ¿Y que no haya que nada? ¿También pueden haber casas? ¿Caben? No sé. Ah, bueno, sí, sí, alguna cabe por aquí. Vale, pues sí. Detrás no, evidentemente, pero alguna cabe. ¿Quieres unas lulas? ¿Que si quiero esta, qué? Creo que sí que es la 5. No sé por qué no tiene el cartelito puesto. Esto es el 1. A ver, un momento. La 2, esa es la 6. Ten cuidado, Jesús, a ver si es algún cura y te viola. Ah, no, perdón, pero, que eso no lo hacen los curas. Pero bueno. ¿Y cuál es la 4? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es de la 4? Por cierto, recuerdo que os faltan dos parcelas. Hemos perdido una casa. ¿Dónde está la casa? Os faltan dos parcelas. Esta aquí. Ah, nos faltan dos parcelas. Dos parcelas. La otra es la 5. Cel, las vamos a meter aquí. Cel, ve al spawn. Ahí detrás. Vale. Sí, ahí detrás. Porque meterlas ahí en la nada. Yeah. Si al final todo va a ser a través del spawn, va a ser una liada. Obligar a alguien a vivir por ahí. Vale, pues si me dices la grandaria de las parcelas, la altura. ¿Cómo que la altura? Sí, ¿a cuánto quieres que puedan construir? Sí, esta de aquí es la... ¿Yo? La 5, a mí me da igual. Cuanto más alto, mejor. ¿A tope? Si no, o sea, no sé, son parcelas. A la larga, si haces un Empire State aquí, pues te va a quedar feote. Mira. Eso es al tope. Sí, pero eso, no sé. Si quieres hacer eso, pues ando. Pero va a quedar feo. No, tú decides el límite de las parcelas. Las mías son 55, pero porque estoy... O sea, mi ciudad está... ¡Estoy loco! De repente. Está por encima de las nubes.
Pues no sé. Yo os diría, mira, que intentaseis que fuese algo. Nuestro límite. Más que nada para evitar ciudades superpobladas. Nuestro límite tiene que ser. Que no. Nuestro límite tiene que ser España. Más alto no. Pero España está muy arriba. Pues. No, no sé. Las nubes, por ejemplo. Es una buena forma de medirlo. Antes de las exacto. Nubes. Que no haya nada más alto que nuestra torre. Perfecto. 126. Para quien siempre recuerden quién es su dios. ¿Alguno de los Jesu o Macro puede venir un momentico? ¿A hacerme curvas? ¿A hacerte perlas? Por favor. Jesús-sama. A veces das miedo. A cambio puede venir Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! A ver. Esto es 128. Vale. Esperen, que me reclama. Pero vamos a ver que estoy jugando. ¿Te parece, parece lo suficientemente espacioso, Josema? Espérate, que me han hecho. Esta de aquí es la 5, ¿no? Estas. Porque esto tiene el número 5. ¡Vamos a ver! ¿Quién me está moviendo los carteles? ¡Me cago en Dios! Esta es la número 6. Qué curioso, Levi. ¿El qué? ¿Qué te sucede? Me estoy como Penny en Big Bang ahí. Es una friki. ¿Cómo? ¿Una friki? Sí, una friki. ¿Cómo? ¿Friki? Sí, friki. ¿Quieres que te vuelva a contar una teoría loca? Científica. Que no entiendas. Que te haga gracia. Jorge, eres una castaña de tester, ¿eh? Creo. ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta que en todos los logros hay un error y ni te has dado cuenta. Me tengo que dar cuenta yo. ¿Cuál? Madre mía. Mira en algún logro que te hayan dado y verás como en vez de logro pone logo. Peleas entre administradores. Cada vez que consigues logros. El error es que cada vez que consigues un logro, te da un. Se muere un gatito. Mira, es verdad, Leviatra ha conseguido el logo enarenado. Sí. Los estoy cambiando todos ahora. Ahora, cuando se enraya el plan maestro FL. Es que como es copy-paste, si te equivocas en una, luego es todo. Consigues un logo gratuito. Muy mal, ¿eh? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. No es por nada, pero llevo mil páginas de puñeteras líneas de código ya de los cojones. Bienvenido a mi mundo. Dice mi hermano, pues no te queda. Levi, ¿sabes cuánto miden vuestras parcelas? Sorpréndeme. 64. De alto. Me gusta mucho ese número. Sí. A mí no, me gusta el 24. A mí el 42. La respuesta al universo, la vida de todo. Sí. A mí el 69. Ha conseguido el logo Terloso. Y mi logo. Que ya lo he cambiado, ahora se actualizará. Le molaría un montón que le añadiese a cada logro un loguito pequeño y en vez de le metes el logo. No, pero sí que estaba mirando que igual en los logros. Se te corta, ¿qué? Que a ver si en los logros, en vez del cuadradito ese, se pone alguna. Completa. Cambiar el icono, sí. Sería guay.
Bueno, voy a pedirme la cena, ahora vengo. Que aproveche. Recluse. ¿Qué ha cenado, Josema? Aún no ha cenado. ¿Te parece normal? Y el administrador me tiene explotado. ¿Tú me recuerdas cómo trabajaba en el horno? Fue una gran época esa en tu vida. Aprendiste un montón sobre la vida y las cosas. Por suerte. Si no. Bueno, pero esas cosas al final, aunque lo hayas pasado mal, no lo cambiarías por nada. No, la verdad es que no. Ay. Madre mía, qué bonito está quedando nuestra ciudad. Cago en la puta. Ángel. Dime. De aquí, un camino para allá. Que no sea en la... Espera, sí. Pero, o sea, sí. Pero no en la curva. Puede ser... ¿Te viene bien aquí? ¿Aquí en mitad? Hola, Blanchi. Sí, supongo que sí. Levi, ven un segundo. Voy. Espera que deje marcado. O sea, quiero saber... Porque, a ver, te explico. Me ha venido el trabajador a dejarme mal. ¿Yo qué le iba a hacer? Voy. Las parcelas se compran con un cartel. ¿Dónde quieres ese cartel? Hombre, me gusta lo de la cosa amarilla esta con... ¿La cosa amarilla? A ver, está bien. La lámpara. ¿Así te parece bien? No está mal. Oye, ¿se está iluminando por magia? Sí. La escritura de derecha se ilumina. Pero bueno. Todos los que somos OP, si se actualiza el bloque se va, pero bueno. Qué guapo. Funciona con hornos y con cualquier cosa que se ilumine. Qué guapo. Pues cosa. No sé, no voy a hacer un arco, así que así está bien. Okay. Espera, espera. No. ¿Cómo se llama la cosa esta? Atril. ¿Te molaría? ¿Y el cartel dónde hay? Ahí. Espera. ¿Te molaría? ¿O es muy feote? Espera, es que el... Espera. A ver, igual una tril al revés puede valer. Espera, voy un segundo. Así como que... Bienvenido, señor. ¿Dónde estás? MTP. ¿Qué pasa? Esto me lo has enterado. Dígamelo. ¿Dónde estás, José? ¿Estás en un 4? Voy a esperar trabajando con... No te mola, ¿verdad? La verdad es que no. Dilo sin miedo. No me gusta, no me gusta. Estoy revisando, ¿eh? Sí, no pasa nada. Por allí ya está. Voy para allá, chicos. ¿Qué pasa? ¿No puedes hacer que esto esté girando todo el rato? No, eso no gira, de hecho. Pues mira, ya está, una nave de cristal. ¡Hostia! Qué cosa más fea. Pero me la esperaba. Mira, Josema, ¿qué pondrías aquí? ¿Pequeñito y resultón? Para, o sea, los carteles en los que sale... En plan, esta casa es de tal persona. Josema, mira aquí. ¿Vale? Una especie de... Oh. Ya está, José, me ha dado corrido.
podemos poner esto así y sí. Luego. Debe, y la compran así. Pero qué cosa más fea. Ahí, pues sí, yo iba a poner un bozoncito y ya está. Ya está más por culo. Parece un robot. Qué chulo. Es que es la idea. Hello. Pero tío. Espera un momento, que le falta esto. Pero bueno. Que no, que no. No me dejas jugar, Ángel. Calla. Blanzalez. Por un momento he leído Brazzers y en plan de joder, qué falta. Qué mentalidad que tiene. Necesitas. Sí, sí, José. A la guacha, José, necesita llamar. Necesita ya guacha, Lo que dice Blan. Bueno, no lo dice, pero lo pone. Ah, sí, te ha puesto. Como sois. ¿Dónde lo ha puesto? Del mar. Barriles. Un barril. Sí, no sé, estaba pensando, un barril. El barril que tiene que ver con el mar, por cierto. Pues evidente. Ahí se guardan los berberechos. Tiene sentido. A ver, yo tengo puesta una luz. En. O sea, una luz de esas. Oh, me acaba de crujir la espalda, parezco una carraca. Crac, 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 crac. No me esperaba que crujiera tanto. Oh, el me gusta. Sí, ¿os gusta? Sí, es muy. No, vale. Eso ya no. ¿Cómo que no? Eso, bueno, ahí precioso, no. Es precioso. Un pepino. Por el sí, culo. Sí, tío. Del mar. Mira, ¿ves? Eso que ha puesto minero, pero de otra manera. Con la. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Eso por ahí, eso por aquí. Me espero la idea te la da yo, lo importante. Pero yo quiero pepino. ¿Pones pepinos en tu parcela? Yo tendré parcela, yo no quiero parcela. Ah, yo qué sé. ¿No quieres parcela? Las parcelas para la gente, ¿no? Y nosotros que tenemos. Ah, el castillo, ¿no? Claro. Ay, mira, Josema, acércate. Pa' acá, pa' acá, escucha. Así es como me suena. Yo lo pongo y tú golpeas, ¿vale? ¿Vale? Pues así está guay. Una, dos y tres. Madre mía, Ángel. Madre mía. Ha ido bien esto. ¿Ha sido tu gusto entonces? Sí, así me gusta. No, o sea, me estoy muy convencido, es él. Yo creo que necesita un baneo. Es que el barril sobre. El barril sobre el. Déjame probar una cosa. Quiero ver cómo queda. Quiero ver cómo queda. Uf. No. ¿La TNT sigue funcionando, Cel? Sí, ponla. Así. Ah, claro, porque no es OP, no puedes ponerla. En este mundo. Me voy al fondo del mar donde estoy yo solo, tranquilo. ¿Eh? Ahí con tus amigos, los patos. ¿No te gusta así como está aquí? No me gustas tú. Es que así es el barril, pierde el sentido, porque es como un. Claro, es que no es un barril, es un bloque de madera con arandelas. Es un bloque diferente. Así. Yo en lo de la izquierda lo veo perfecto, Zen. Este de aquí. Este está recochudo así. Sabes que se muere el minero, está sufriendo. Madre mía, ¿esto qué es? No. Parece una clase de quinceañeros. ¡No! ¡Ah! Pero bueno, ¿qué ha pasado? Acaba de explotar.
Estás disparando abejas. Abejas explosivas. Sí. Pero bueno, sí que las tienes entrenadas tuyas, ¿no? Mira esto, qué espectáculo, no me jodas. Bueno, vamos a seguir trabajando. Yo lo dejaba como a la izquierda. Vosotros veréis. Ay, el Leblanc. ¿Qué va? Así sí que parece un barril. Vaya, pues me gusta más. Y vosotros ahí, subnormales, sin pedirle consejo a la chica, así que reventaba patadas. ¡Que no me dispares abejas! Esa acepta. Eso es lo que José más ha sufrido en su casa. ¿Me dejas un momento esa abejita, por favor? Es aceptable. Déjame jugar con eso un ratito. Mira, Josema. Me voy a poner en su rival. Cázame. Déjame la abeja. Cel. Está pasando de mí. Que no se puede, no puedes usarlo. Toma, un poco de miel. Una pregunta, ¿qué coño es aquello? ¿Ese círculo de aquí de qué es? Creo que alguien se le ha roto los platos. Lo he hecho yo. No lo toques. Ah, fuck, tarde. Iba a rellenar el agujerito. Agujero que veo es para taparlo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál no vamos a quedar? Levi, decide tú, tío. Porque es que... ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué manía? Que fuera tu ciudad. Ay, tenéis una concepción tan mala de que yo soy el... Ya he decidido yo, esta. Que yo soy el quejica. Me mola. Es cerveza. Ya, pero... Me mola, pero ya deja de ser un... O sea, no parece un cartel. Parece un barril de cerveza que podemos poner en algún lado. Pero no como cartel. Jorge, mira el último del oro. Por cierto, ya estaba reworkeado lo de los logros. O sea, se queda así. Alist. Tatea la marina. Del oro. Bloque de diamante, bloque de oro. ¿Pero colocar o quitar? Quitar. El de la mena. Los derrotos. ¿Qué hora es? Élite de oro. Soy M.A. Barlacus. ¿Entonces se queda este? Sí. ¿Seguro? Sí. No veo que me digas. Es que. Es que el Poseidón. Es que. El día que discutamos tú y yo alguna vez, Levi, quito Poseidón. Yo no discuto con nadie nunca. Por eso. Bueno. No lo pienso quitar. Bueno. Yo nunca discuto con nadie, dicen. Los cojones. Contigo, pero porque eres un inútil. Puta madre. Vale. Yo no discuto con nadie que no se lo merezca. Eres un puto desgraciado. No, pero no sé, yo en general. Yo en general no discuto con nadie. Yo no discuto con nadie nunca. Contigo, pero de broma y confianza. Además, tú eres igual que yo. Que tal, algo, cosa que hace, cosa que es una mierda. Pero cuando nos unimos, somos inseparables. Como la primera casa que nos quedó súper bien y lo hicimos tú y yo. E invencibles. Chan, 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 chan. Uy. Jesús.
Espera, ¿por qué me faltan parcelas otra vez? Ah, porque a lo mejor nos faltaba alguna más. Hay 16. ¿Y cuántas son? 20. Pero bueno, ¿tantas? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí. Pues vale. Hay que meter dos más. Mira, las dos más son fáciles. Una aquí, copia. Esto ya está. Copia una. Copia una y vente para acá. Copia una y vente para acá. Vale, estamos segundo. ¿Dónde? Aquí. Ahí. En este hueco de aquí. Vale, mirando hacia dónde. Hacia acá. Para llegar fácil desde... No, o sea, aquí, Cel. O tienen que estar todas a la misma altura o algo. No, no, no. Pues aquí. Vale, continúa el camino. Para que pueda ponerla bien. ¿Perdón? El camino. Pues a ver. Esto va así. Pero Ángel. ¿Qué? Esta curva no la veis aquí. ¿Por qué? Pilla porque a coger esta parte de aquí, como aquí está la entrada a la catedral, vale, vamos a pillar esta calle, seguimos por aquí y seguimos recto aquí, unificáis esta parte de aquí, vale, con esta. Ya te capto ya, vale. Vale, pero eso no, espera, vale, sí, pero eso no cambia... Esto va a ser una fantasía, ¿eh? Aquí yo haré una mini plaza o algo así. Sí, es lo que estoy intentando hacer. Aquí una mini plaza redonda, así pequeñica. Bueno, vale. Y vale, sí. Meter lo que quieras por el culo, ¿eh? No, pero que digo que está muy bien. ¿Oí? ¿Ves? Es que cuando no te digo nada, porque te digo nada. Cuando te digo cosas, porque no te digo cosas. Que digo que me ha gustado lo que has hecho. Que te vayas a dormir con tu madre. Tonto, tío. Pero bueno, José, mamá, me está hiriendo los sentimientos. Me está diciendo el corazoncito. Además, que el otro día jugando al Halo me dijo una cosa muy bonita. ¿Hace? ¿Eh? Sí. Josema tiene corazón y todo. Josema. Porque eres un puto de gracia y me obligaste por eso. Dile lo que me dijiste. Va, díselo, tonto. Diles lo que me dijiste, va. Juego contigo porque eres el único que me aguanta. Que si no, me iba con cualquiera. No. Literalmente dijo, no puedo jugar sin ti. Qué tergiversa, bonito, tergiversador de los cojones. Qué bonito. No puedo jugar sin ti. No hay manera. ¿Ves, Ángel? Otro le veía músicas, madre mía. ¿Qué pasa en el cerebro a todos, tío? Aún tenemos que hacer el de si grabara sin ti y ahora tenemos que hacer este, madre mía, no llevo unas ideas, tío. Pero los dos son del mismo tema. No puedo, o sea, bueno, si grabara. Si no, grabara. Uno es ojalá grabara sin ti y el otro es no puedo jugar sin ti. Esperar, porque esta calle es enorme. Es verdad, José. Josema, ¿qué sé? ¿Por qué no podía cuadrarlo bien? Josema, que no. Hay que dar un telele. Fuera. Dejar, anda. Dejar a los maestros. Espérate, a Josema, que es el maestro de. Ay, es que esto me da toc. Y ahora hace una calle fatal. Es que es para matarlo. Es que esto no puede ser así, que me da toc. Me voy a mear encima de todos tus. Ah, de hecho. Espera, ponle en survival.
Mira, mira, compra... chicos, chicos, es el momento del dato curioso. Venid todos aquí, poneos todos en su rival. Es el momento del dato curioso. ¡Ah, no! Aquí está arreglado. Vale, no he dicho nada, pero es un creativo. Olvidadme, olvidadme. ¿El qué? No, nada, nada, nada. Espera, o sea, esperaos hacer la curva, ¿vale? Porque esto tiene que ir así. Así. Vale, esto cae aquí. Es para saber dónde cae. Vale. No me hagáis caso. Ahí está. Jesús, que no hacía falta que te pegas en survival. Ay, se ha puesto en medio, José, más que me cago en la leche. Ay, le voy a ir a chafar con arena. A que si vais a poner el survival, ¿eh? Que tengo los cascos inalámbricos. No, para enseñarte lo que te enseñé. Esto de que no enganchan la experiencia con los bloques, pero sí que enganchan, sí. ¿Me podéis poner en creativo? ¿Cómo se piden las cosas? Cel ya lo ha hecho. Cel me quiere, no como tú. Oye, Jesús, pero se ha muerto, ¿por qué? Porque me prometes tartas de chocolate. Para mi guacha. Ahora llega el momento en que os digo que todos los escaleritas estas de roca tienen que tener agua por medio. Vale. Intuía que sí. Vaya. Oye, lo puedo hacer con un comando. El tío de los comandos. ¿Quieres dejarnos jugar tranquilo? Nunca. No nos dejas jugar. Es verdad, ni que esto fuese una serie survival, ¿sabes? Hay que abrir esto cuanto antes. Imagina hacer todo esto en survival. Hay gente que lo hace. Ya. Gente, gente como el Mango. Gente como el Rich. ¡Yo! ¡Ay! ¡Cel! Que sepas que no lo hace él. Engaña a gente. Como me engañó a mí. Jesús, Jesús, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hace sus mierdas. Y luego les dice, sí, nada, no sé qué, ya te diré cosas. Los bloquea de Skype. Y ya está. Ese es el Rich. ¿Pero qué te pasó con el Rich, compañero? Pues lo ha contado 80 veces, Josema. Ya, pero que no me acuerdo. Pues eso, que le ayudó a hacer un mapa. Me dijo, sí. Y no me ha volvido a hablar en su puta vida. Y que no me hable. Josema, ¿pero ven, tienes pruebas de eso? Josema, ven, vendo esto yo, vendo esto yo. Vendo de esto yo. Voy, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ya te he visto, ¿qué? Mira para abajo. Espérate. No lo encuentro, pero noto algo raro. Tres. Yo cuatro, también. Okay. ¿Qué está pasando? ¿Está bien? No. Está bien. Sí, está bien. No, hay un fallo aquí. Espera. Jesús, pero quiero hacer en medio, que me tapa. ¿Es un efecto por el diamante? Sí, es un efecto por el diamante. Es un efecto. ¿En serio? Da igual, José. Tres, cuatro, está, no, sí, sí, está bien, está bien. Hombre, así, Josema, no te lo quitas de la cabeza, aquí. Jesús, ¿puedes quitarme este cofre por ti? Ni lo dan. ¿Por qué que te pases el boy cuesta tantas monedas? Fácil, porque me parece un juego vomitivo. ¿Y no qué? Que me parece un juego vomitivo y no quiero volver a acercarme a él en mi vida. Un amigo hizo el cálculo. Necesitas 3.000 años de ver mis directos para poder comprar eso. Vale. La idea la saqué de Lobos Junior, que tiene uno que es nunca vuelvo a jugar a Dark Souls 2 con ese mismo precio. Para hackear la cuenta y alguien lo cambia.
aquí va un señor. Sí. ¿Quién está debajo? Blan, enseguida te digo cositas. Habéis enterrado a uno vivo, lo sabéis. Sí, pero Jesús aguanta, Jesús es fuerte. Jesús, compañero, estás bien. ¡Hostia! ¿Ves? Es Jesús. Es Jesús. Vale, os voy a poner ahora un caminito. Bueno, haced vosotros este camino. No, no quiero yo. Levi. Ahora ya le van por el vuelo. Pues como esos, ¿qué quieres que te haga? Ah, Levi. ¿Qué? Este tendrá las mejores vistas. Sí. Bueno, y el menos accesible. Lo que ganas por lo que pierdes. Pónselo. Este es el más caro, Fel, que vive solo. Ah, no, eso también lo tenemos que hablar. O sea, tenéis que decidir vosotros. Mira. 50 pavos. Aquí tengo que subir el precio de lo de desbloquear el emoticono porque solo tengo uno. Entonces lo desbloquea todo el mundo. Porque no podía dos, poner. En verdad. ¿Tengo dos? Sí. Ah, bueno, pero el de nivel 2 está mal puesto ese. Tengo que cambiar. Tienes el Levi Gram. Ese lo tengo. ¿Dónde está mi logo? Ese voy a poner uno de Josema. Pues Josema, tu logo lo va a tener solo la gente que pague 15 euros en nuestro ser. Levi. ¿Qué? Que aquí caben dos más parcelas. El único que lo tiene será Cels, entonces. ¿Dónde? No, o sea, porque caben cuatro porque hay en cada esquina de estas. Espera, que no te veo. Macro. Ah, no, tú estás con las casas. Nada, no te molesto a ti. ¿Qué? ¿Dónde caben dos parcelas más? ¿Dónde está? Ah, ya está. Ah, bueno. Te queda aquí una casa aquí. Sí, bien. ¿Podemos aquí más parcelas? Hay una y allí otra. ¿Cuántas nos quedarían entonces? 8. Jesús, ¿me ayudas tú? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nos quedaría una. Pues una tiene que estar. Una tiene que estar al otro lado. No sé dónde está Jesús. ¿Has mirado en tu corazón? ¡Jesús! mira. Te voy a poner piedra luminosa por donde tiene que seguir el camino. Porque hay casas que las puertas las tienen por aquí, ¿ves? Josema, vuelve a explicaros lo de dónde amargan los pepinos. ¿Cómo? ¿Nadie sabe por qué es el dicho así? Josema, dime. Dani, iba a copiarlo. ¿Qué pasa, Magro? Bueno, chavales, os dejo ahí recortando. Adiós. Sí, yo me voy ya también pronto. Esta es... A ver... Llevamos dos horas. De... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabajo. Esta es 11. Pues esta tiene que ser la número 2. Sí, esta es la número 2. Pon la número 2, no te preocupes, Marco. ¿Pero a qué te refieres, Blan? No lo entiendo. Sí, vale, te lo marco así. No te preocupes. ¿Pero quedarían como? Ah, vale, que quedarían bien como esas. Vale. Ok. Bueno, os explico lo de los pepinos. Espera, Levi, en el centro estaría guay un beacon de velocidad. La verdad. Con un faro, ¿qué dice el piso? Es que un beacon es un faro. Ya, pero útil. Vale. No me parece mala idea. Para que la gente se pueda... No le dé el cáncer, ¿sabes? Y se pueda mover por ahí. Pero lo ponemos abajo, libremente, ¿no? Pero lo ponemos abajo, sí, sí. ¿No? O sea, que invisible, sí. Vale. Pero venir al pueblo va a tener alguna utilidad. No. No. Oh. Es verlo. Que pongáis cofres, por ejemplo, escondidos, más adelante. Perfecto. Que la gente en plan, Pascuas del año que viene metemos huevos. No, cada evento. Oh. Pero vamos, va a ser con un comando, o sea, va a ser en plan comando de Halloween. Pues se ponen automáticamente toda la decoración
todas las calabazas escondidas que tiene que recoger la gente, etcétera. ¿Qué ganas tiene Ángel de encontrar las calabazas, eh? ¿Yo por qué? Para comérselas. No me gusta la calabaza. Bueno, lo de los pepinos, Josema. ¡Oh! Vale. ¿Vosotros sabéis por qué es el dicho de por donde amargan los pepinos? No. Pues porque amargan por el culo. Y el culo del pepino es amargo. Ya está, la aclaración. Bueno, después de esto, decidid, ¿qué preferís? Mis datos. Sí, ahora disimulo, hijo de puta, pero que la pregunta ha sido tú, ¿eh? ¿Qué preferís, mis datos curiosos o sus datos curiosos? Pues es evidente. Pero bueno. Oh, me gustan los bailes que has puesto. Los has puesto tú. ¿Los qué? Mira, ¿cómo va el macro de este vato follado? Ojalá que yo. Es que es un faro en el centro. ¿Yo? ¿Lo has dicho tú? No, digo de decoración. ¿Eh? De decoración. Vale, pero ¿te gusta tener un faro de esos? Sí, por el bus de velocidad, sí. Vale. Pero que se vea, pues lo mínimo. No sé. No me gustan los rayos que van hacia el cielo, la verdad. ¿Te vas a quejar o no? Pero vamos a ver. A partir de ahora no me quejaré nada. Cállate. sabes que puedo hacerlo si quiero. Vale, vamos a cambiar el nombre de la ciudad. Vamos a cambiar el color de los edificios. ¿El color parece, de los... mira todo? Sí, chicos. ¿El color de los qué? De los edificios. Vamos a poner rayos luminosos de esos que les mola. en cada casa. En cada casa. En cada casa un faro rosa. Josema, no, pero ahí no puede haber no. Que aquí le quitan las vistas. ¿Ya se estás quejando? Pero aquí le quitan las vistas a este pobre desgraciado. ¿A quién? A este, al que vive aquí. No te estoy viendo. Estoy donde Jesús. Ya, pero tampoco sé dónde está Jesús. ¿Dónde está Macro? Sí, esto es una parcela. Esto es una parcela. A ver, ¿a qué desgracia le quito las vistas? A este. ¿A quién? Uy. ¿A este? ¿Josema? ¿Sí? ¿A este hombre le quito las vistas? Claro. Pues bueno, es lo que tiene vivir aquí. A ver, pero... ¿tú tienes muy buenas vistas? Porque yo no. Pero... Tú vives en la Gran Manzana y tienes pues una amplia... Pues un balcón muy amplio. ¿Amplia qué? Un edificio. Es mucho terreno. Un edificio de construcción. Ángel. Yo veo abejas. No te quejes. Vale, no, nada. Que, sí, yo aquí... no sé, yo aquí metería muelle, ¿no? Es que ir a esta parcela va a ser un infierno, chaval. Bueno, está la nuestra, ¿no? Vamos a tener una parcela nosotros, pero está la nuestra. Así disfrutamos del pueblo. No, no sé, realmente yo no tendría parcela. Cuanto más... ¿Tenemos que tener una parcela con más gente, cuanto más jugadores puedan disfrutar de una parcela, mejor. Que mi intención es jugar, ¿eh? Sí, puede entrar. Lo que pasa es que lo tengo que meter yo. Bueno, chicos, yo creo que me voy a ir a... A cortar ya. Pero podemos. Me gusta esta mecánica de por la tarde, noche, venir aquí a trabajar. Lo haremos más, Josema. Que si tenemos una semana para acabar esto.
Pues vale, pues lo dejamos aquí. Además, estos son los últimos directos en los que me ve alguien, así que mola. Venga, pues. Adiós.